Vamos a conversar sobre la declaración de Incheon. Esta declaración, que su nombre es 2030, una nueva visión de la educación, y que fue desarrollada con el objetivo de encontrar medios para asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Algo clave es que trabaja sobre dos grandes líneas de acción: la igualdad de género, la inclusión y la equidad. Desde que el contenido se identifica, se selecciona para formar parte de alguna asignatura, crea o se cura este contenido y se le da una estructura que le permita ser accesible. Y algo importante es pensar qué herramientas puede tener el contenido para garantizar que exista una participación de quienes lo están produciendo, pero también de quienes van a acceder a él y lo van a utilizar. También plantean nuevos retos para decir, ok, ahora este contenido, ¿cómo podemos presentarlo y cómo lo vamos a evaluar?